¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Cero Control. Ya es miércoles, ya se está acabando el mes de agosto. Mi querido Julián, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. Buenas tardes a toda la gente que ya está aquí con nosotros. Estoy viendo que el chat está reventando, como bien lo dices. Miércoles, y no es un miércoles común y corriente, es un miércoles especial porque tenemos invitada especial en el programa. Por favor, denle la bienvenida con un fuerte aplauso a Vane Guzmiao. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de venir a echar aquí el chisme del videojuego. Pues bueno, vamos a empezar con el programa que les tenemos preparados para el día de hoy. Vamos a arrancarnos, mi querido señor productor Eric Rendón. En una semana con montones y montones de noticias, no hay mejor lugar que Cero Control para conocerlas todas y divertirnos con lo mejor del universo gamer. Hoy, Black Myth Wukong sorprende al planeta entero con sus primeras imágenes y ya es el juego que nadie esperaba, pero que todos necesitamos. Además, Fall Guys pronto estará disponible para que lo lleves a donde quieras y pisamos el acelerador a fondo con una gamefeméride muy especial y nuestro first look a Project Cars 3. Pulse Start, ya comienza Cero Control. Bueno, pues como ya lo vieron, un programa bastante completo, vamos a tener información de todo, incluso el mini direct que estuvo hoy en la mañana. Y bueno, lo que sí se puso muy bueno la semana pasada, y es todo un tema que después vamos a desglosar de ver la nota, pues todo lo que pasó cuando Microsoft se puso del lado de Epic Games ya le entró a la batalla. Apple. Ya sé. Es una guerra ahí medio declarada, ¿no? Sí, yo ya no sé si es marketing, ya no sé qué está pasando ahí, porque ya, o sea, ya todo el mundo le está entrando para salir a cuatro y entrar en el escándalo. Es la cuarentena. Sí, estamos aburridos. Es así como que, todo encerrado, ¿quiénes están peleando? Exacto. A ver, pues hay que tomar partido. No manches, Apple, no, pues yo como Microsoft no voy a apoyar a Epic, pues qué más, ¿no? Sí. Miren, vamos a ver la nota. Para que todos los que no conocen de este problema que sucedió la semana pasada estén en contexto y vamos a regresar a platicar todo esto porque está bastante calientito. Después de que Epic Games pusiera su propio método de compra dentro de Fortnite para esquivar la brutal comisión que se lleva Apple por su juego, la compañía de la manzana está dispuesta a vetar el juego para siempre, además de retener las herramientas de desarrollo a Epic Games. Sin embargo, Microsoft ya se pronunció al respecto e hizo una declaración pública apoyando a Epic Games y denunciando las actitudes de Apple. Pues Microsoft ha hecho una declaración pública pues ante los tribunales estadounidenses apoyando a Epic Games en su conflicto legal contra Apple y obviamente el gran mandamás Phil Spencer, bueno pues el máximo responsable de Xbox, ya ha distribuido el documento presentado por la compañía y que firman Kevin Gamil, que es el director general pues de la creación de experiencias de entretenimiento en Microsoft. Entonces digamos que la marca que se encarga pues del Xbox se puso del lado de Epic por este videojuego. Y pues ustedes no sé cómo vean el tema de Apple, pero no sé si es un poco gandalla, porque también es Google Play, entonces se pone bastante fuerte. A ver, cuéntanos, Vane, cuéntanos tu opinión, porque te veo con ganas ahí de reventar cachetadas. No tanto, es que yo creo que es una situación complicada, ¿no? O sea, por un lado dices, bueno, sí estás usando mi plataforma para vender, pero por otro lado como que la comisión sí es un poco alta, ¿no? O sea, al final ya nada más estás vendiendo, no es que estés desarrollando ni nada. Entonces yo creo que lo que hace falta, tal vez, yo creo, es que como todas estas cosas son nuevas, ¿no? O sea, estamos llegando al futuro, entonces de pronto es así como, ok, esto no pasaba antes, ahora pasa, y de pronto todo el mundo lo aceptaba y alguien dice, ¿pero por qué es así? Entonces como que la gente se empieza a cuestionar. Yo creo que lo que hace falta es que todo este mundo se ajuste, o sea... Sí. Lo que yo como, sí... Como que no hay ni buenos ni malos, sino que cada quien hizo lo que quiso y... Ajá. Y más bien ahora se tienen que poner de acuerdo. Sí, ahora lo que yo sí creo que está chido es que, por ejemplo, Microsoft, a pesar de ser, pues de alguna manera, competencia, quizás no tan directa, pero bueno, sí compiten ciertos renglones, ¿no? Con Epic, está bueno que se haya puesto de su lado y que la versión gamer diga, oye, brother, pues no te quieras pasar, ¿no? No quieras abusar de pronto también de nosotros, porque sabemos también
todo lo que ha hecho la manzanita y todo lo que va absorbiendo, sí, y poco a poco. Es que aparte también está cañón que justo es, sí, Apple, ¿no? O sea. Entonces está chido que se junten y digan, no, brother, no te vamos a dejar. Entonces, pues a ver en qué resulta esto, porque tampoco creo que ya Apple diga así de, bueno, chido, Microsoft y Epic juntos, ya no les voy a hacer nada más. No, ajá, va a, sí, seguir, no, yo vamos tampoco, a tener. Así va, así. Vamos a tener más entretenimiento para esta cuarentena, a ver qué pasa. Seguro, seguro, seguro. Y bueno, este tema obviamente nos lleva a la encuesta que dice el día de hoy. ¿Creen que Fortnite va a regresar a las plataformas móviles? Y pues de opción tenemos sí, porque van a perder un gran número de usuarios. No, porque pues con su público de consolas y PC basta. Lo que sí yo creo es que va a perder bastante dinero, porque esas microtransacciones en los celulares sigue siendo un tema muy delicado. Eso es mi percepción, desconozco cuánto esté generando obviamente esta compañía, pero pues sabemos que es una cantidad bastante fuerte, no por algo es uno de los videojuegos más jugados en todo el mundo. Claro, ahora lo que sí es que, por ejemplo, para móviles, en el Marcianito Verde sí se puede descargar, no de la manera oficial, pero así como que pensemos que va a perder a todos los usuarios de móviles, ahí también está chistoso, porque va a haber muchas brechas de seguridad que la gente va a poder seguir brincando. Sí, van a empezar a resolver, sí. Uh-huh. Era cuando Pokémon Go ni había salido aquí, todo el mundo ya lo estaba jugando. O sea, ¿de qué van a resolver? ¿De qué van a resolver? Van a resolver. Completamente de acuerdo. Oigan, vámonos con más noticias. Y es que sabemos que el sábado pasado anunciaron Gotham Knights. Y obviamente el trailer y todos los detalles los tenemos en la siguiente nota. Hace un par de días, Warner Bros. Games Montreal presentó un nuevo videojuego ambientado en Ciudad Gótica, con un Batman muerto y una ciudad a cargo de cuatro héroes que mantendrán a los villanos a raya. Sin embargo, los responsables del juego ya confirmaron que este nuevo título no forma parte de la saga de videojuegos Arkham, sino que se tratará de un universo completamente distinto. ¿Do you really? Bueno, pues todo esto salió en el evento que hizo DC el pasado sábado. Y bueno, los responsables de Gotham Knights, que es el desarrollo que hacen los estudios de Warner Bros. Games de Montreal, han dejado claro que este nuevo título pues no es una continuación de la saga de Arkham, entonces no es lo mismo que ya se había estado trabajando en la pasada trilogía. Se trata de un universo completamente diferente, por lo que estaríamos comenzando una historia de la que pues técnicamente ahorita no sabemos mucho. Pues como en los cómics, ¿no? Que pasa mucho que hay nuevas interpretaciones, hay otros universos y de pronto Superman es rojo y de pronto es azul. Entonces, aquí estamos en un universo. Me parece bastante interesante una nueva propuesta que agarre como otra línea de la historia. Sí. Empieza, el tráiler es interesante, ¿eh? Si la gente que nos está ahorita justamente escribiendo nos puede dar la opinión justo del tráiler que salió apenas. Empieza con la noticia de que Bruno Díaz está muerto, de que hubo un atentado. Sí, aparte, y de Batman está muerto. ¡Caput!, ¿no? Entonces dices, órale, o sea, ¿de qué va a tratar? Y pues el asunto es justamente, ya vas a ver a Robin, vas a ver a Batichica, también la vas a ver por otros personajes combatiendo todo el crimen en Ciudad Gótica. Obviamente con el motor gráfico que ya hemos visto, o la jugabilidad más bien que hemos visto en otros títulos de Batman, que ha sido de lo mejor, han sido ganadores de Juego del Año. Entonces, pues creo que va a estar interesante ahora cambiar un poquito los papeles de los superhéroes, pero sí, sí suena muy, muy, muy correcto, ¿eh? Y además tener varios personajes con los que vas a poder jugar, creo que se viene ahí una franquicia de nuevas historias grande, la verdad muy grande. Sí, aquí nos está diciendo en el chat Ángel Luar que le atrae bastante este título, y es que además del videojuego presentaron obviamente el trailer que se va a estar haciendo para la película, en donde está, ay, se me fue el nombre del actor, ¿cómo se llamaba? El vampiro. Edward Cullen. ¿Cómo se llama? Robert Pattinson. El Pattinson, como le dicen ahí en el hashtag. Entonces, pues fue un buen evento y obviamente pues, todo lo que se presentó del videojuego, obviamente que es lo que más nos interesa, pues estuvo bastante atractivo. Como dicen, el trailer dejó bastante que pues comentar, ¿no? Yo, ese es mi punto de vista. Oye, a ver, ahorita justamente hablando de Batman, quiero, igual no son fans ustedes de Batman, igual tienen otro superhéroe favorito, no sé, pero de las películas, ¿con quién se quedarán ustedes de Batman? Porque ha habido durante estos días en streams, así todo un relajo, la gente, no, este es el mejor, no, Keaton es el mejor, no, no es cierto. Entonces, para ustedes, ¿quién ha sido el mejor? ¿Mane? Para mí, híjole, es que se me fue, ¿cómo se llama? El que comparan con la rana René en los memes, ¿cómo se llama? ¿Lo han visto? No, ay,
El del Joker, que era, que ya también se me olvidó, carajo. ¿Christian Bale? ¿Christian Bale? No. El de las primeras, sí, entonces. Christian Bale. ¿No han visto que lo comparan con la rana René? Es maravilloso. No. Luego les enseño los memes. O sea, ponen una foto de él y la rana René en la misma pose. Es maravilloso. Aquí ponen ya que era justamente Christian Bale, que decían, tú, mi hermano. Yo también me quedo con la trilogía de Christian Bale y toda la historia que hizo Christopher Nolan. Para mí, de hecho, una de mis películas favoritas es la segunda, la de Dark Knight. Esa se me hace una gran, gran, gran película. Sí. Y aquí nos pone Salvador Salazar, que se queda con Michael Keaton. Sí, güey. Luis Carlos Monroy, igual con Christian Bale. Michael Keaton también era muy bueno. Sí. Yo creo que sería mi segunda opción. Y es que además también tiene toda esa onda de nostalgia, ¿no? En la que eran como los primeros que habíamos visto. Exacto, y que era como, ajá. Es por eso, o sea, como que siento que apelamos un poco a eso con él. Y a ver si no veo a nadie que ponga George Clooney, no sé por qué. Bueno. Nadie se acuerda de él. Y Arnold Schwarzenegger de Dr. Freeze, ¿de qué hablas, hermano? Ay, la que salía Uma Thurman. Uma Thurman. Muy guapa. Era Hiedra Venenosa. Hiedra Venenosa, así qué es. Qué papelón. Y Jim Carrey, el acertijo. Sí, ahí estaba. Era muy palomera, demasiado palomera. Pero bueno, ya nos estamos desviando. Vámonos con más información. Y es que tenemos de Black Meat Wukong, que bueno, pues obviamente les preparamos esta siguiente nota. Seguramente en los últimos días viste hasta en la sopa los primeros minutos de gameplay de un título cuyas imágenes dejaron a todos con la boca abierta, Black Myth Wukong. Sí, el juego de RPG y acción desarrollado por la compañía china Game Science se ve espectacular y promete ser uno de los lanzamientos más esperados para los próximos años. Las reacciones a lo poco que se ha mostrado han sido sorprendentes y hasta sus mismos creadores están asombrados por este recibimiento. Por lo mismo, ya anunciaron que todavía falta mucho trabajo para que podamos ver el resultado final. Oigan, pues ya vieron justamente este videojuego que ha dado mucho de qué hablar, ha estado en boca de muchísimas personas, pero antes de pasar a platicar un poco más de esto y de lleno, quiero saludar a toda la banda que nos está escribiendo aquí en el chat, a David Isaac López, que dice batipezones, a Brian Jiménez, saludos hermano, Sergio Encarnación, al buen Aboites, Etel Noemí, Ángel Luar, Cris Navarrete, Gabriel Echeverría, Alejandro Hernández, a toda la banda, muchísimas gracias, Víctor Hugo Martínez, por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos un programa más de Cero Control, y bueno, ya saben que los vamos a estar leyendo durante todo el programa. Y ahora sí, como bien lo acabamos de ver, justamente este nuevo videojuego que todavía no está desarrollado por completo, acaba de salir un trailer gameplay en el que hasta sale ya desde el principio, ¿no?, la leyenda de que esto es un pre-alfa, o sea, que no son ni siquiera las gráficas finales y todo, que ya me parece sorprendente que nos tengan que poner eso porque nos quejamos mucho los gamers de las versiones finales. Entonces, bueno, sale justamente Black Myth Wukong, sale este trailer, son nada más los primeros minutos de gameplay y en América alcanzó los 3 millones de views a tan solo unos días de estreno. Y en China, a través de Bilibili, ya saben, esta plataforma que ellos tienen sus ondas ahí muy personales, ya superó los 10 millones de views. ¿Cómo lo ven ustedes, esta locura? Pues mira, me antoja muchísimo. ¿Sí? ¿Sí, de verdad? Sí, es que lo mío es como el RPG y la fantasía, y aparte uno es friki, entonces le gusta como lo oriental, entonces, o sea, como que va bien, o sea, a mí se me antoja mucho, o sea, sí. Estoy subida en el hype. Sí, fíjate que algo interesante es que el fundador de Game Science, que obviamente está desarrollando este título, pues dijo que el video que mostraron no era la razón, como dice, ser un pre-alfa, ni siquiera van a ser las gráficas finales, pero la intención que ellos tenían era de atraer a desarrolladores de todo el mundo para que obviamente tuvieran ese hype, estuvieran entusiasmados y obviamente se pudieran sumar al equipo de trabajo. Entonces era así como atraer una bolsa de trabajo prácticamente, y bueno, pues que obviamente toda la popularidad tampoco la esperaban, y bueno, pues esperan que con esto pues se inspire más el equipo y que pues podamos tener mínimo una fecha de cuándo sería su lanzamiento. Así es, aparte todavía dijo que ni nos emocionemos tanto porque apenas es una probadita y que se va a poner mejor aún y que va a estar más impresionante, entonces pues veamos con qué tanto nos puede sorprender. Y aparte los rumores dicen, ¿no?, que sale para finales del 2021,
y según para Play 5 y el Xbox Series X, pues ya veremos, todos son rumores por el momento, todo es una probadita, todo es un misterio, pero pinta bien. Aparte todo se está retrasando con el tema exacto, pandemia, ¿no? Exacto, sí, ahorita en este mundo tan atemporal es así como de 2021, pues entre que falta y no falta y ya es, ahora, de, no sé. Esto también está locochón, porque como teoría conspirativa, esto podría ser pa' bien o pa' mal, ¿no? Que digan así de, es para jalar gente y jalar inversionistas y jalar gente que se quiera sumar. Porque puede ser que jalen gente y en poco tiempo lo tengan, o sea, en 2021 a mediados quizás sorprendan, o como lo dices, entre pandemia y entre que quizás no tienen la lana, la gente y todo, se retrasa hasta un 22, 23, o en una de esas queda en el olvido también podría ser. Pues mira cómo ha pasado con varios títulos que de verdad no nos sorprendería. Oigan, vámonos con... Sí, pues, o sea, simplemente el hype de 13 millones de viewers, pues no es cualquier cosa, ¿eh? Güey, déjate la barba así, a mí no me sale, no me la puedo dejar, pero tú sí te la puedes dejar así, güey. Así desde acá, de lado, así para abajo, hermano. En mi vida. No hay forma, todavía no vivo... en el lado oriental del mundo. Oigan, vámonos con más, y es que Suicide Squad, bueno, pues tiene también detalles y trailer, obviamente con todo este evento que hubo el pasado día sábado. Después de tanto, al fin tenemos noticias del estudio Rocksteady. Pues han pasado más de 4 años desde los últimos proyectos como Batman Arkham VR, que este fue en 2016, y Batman Arkham Knight en 2015. La nueva entrega será El Escuadrón Suicida Kill the Justice League. Llega en 2022 y saldrá solo para la nueva generación de consolas. ¿Están listos para desatar el caos en toda la ciudad? Y bueno, a diferencia del juego de Arkham Knights, este proyecto de Rocksteady sí se va a ambientar en el mismo universo que fue Arkham de Batman. Incluso continúa su historia de la saga, pero no tiene lugar en Ciudad Gótica, sino en Metrópolis, por lo que su objetivo será acabar con toda la Liga de la Justicia, incluyendo a Superman, quien es el único enemigo confirmado al momento. Vamos a ver, y esperemos que no tenga que ver con Superman 64. Es igualito, es idéntico. Digo, ya hay para todos los gustos, para los que quieran seguir con la historia de Arkham y los que no, ya va a haber dos universos diferentes. Y aparte, exacto, este además de que se va a poder jugar en solitario, para los Forever Alone como yo, también pueden jugar, se puede jugar en modo cooperativo hasta con 4, si tienen amigos, ya la hicieron. Entonces, y van a poder jugar con... Pues está en modo solitario para el Forever Alone como yo. Por eso lo mío es el RPG, ¿entienden? Porque es el videojuego para el Forever Alone. Y bueno, si juegan con sus amigos, van a poder escoger entre Harley Quinn, Deadshot, King Shark, Capitán Boomerang. Va a haber un montón de personajes para que elijan. Sí, suena muy, muy chido. La verdad es que también el trailer pues estuvo bastante interesante. Como bien ya vimos las películas, ¿no? De estos... No son superhéroes, fungen de superhéroes estos antagonistas épicos. Pues son villanos, de... ¿no? Sí, es que son los villanos, pero ahora fungen como los héroes porque se invierten un poco los papeles. O sea, ahora Superman es el malo y ellos tienen que estar como ayudando. Entonces es interesante pasarte del otro lado, pero ayudando, sí, ¿no? O sea, sin destruir. Como que no te sientes tan mal si de repente haces cosas indebidas en Metro. No hables mal. Eso sí, Julián, no hables mal de Superman porque... La señorita Vane está enamorada de Henry Cavill, entonces puedes tener Henry Cavill, mi amor. Tipo de... Pero de lo amo más en The Witcher. The Witcher, Henry Cavill, mi amorcísimo. Pero ¿de qué me hablan? Si Vane me acaba de decir que Henry le fue a arreglar unas cosas de su PC. Jugamos WoW juntos. Sí, o sea, me dijo, mira, ¿qué aguacate, papá? Ahí lo conquisté. Lo impresioné con mi DPS. Qué bonito. Pues bueno, eso qué es lo bonito, que... cómo le da ternura a mi demencia. No, qué bonito, porque pues ojalá tuviéramos esa capacidad y ese poder que tienes para conquistar a las masas. A Henry Cavill. Y a las masas. Mira nomás el chat cómo está, que desborda, amor, porque estás aquí con nosotros, bendito sea el Señor. Pero bueno, hablando justamente de Suicide Squad, va a estar planeado para el 2022, así que bueno, pues no se emocionen, todavía falta un añito de espera, que eso es lo que se está diciendo. Más la pandemia. Exacto. Y caray. Y ahora nos vamos a mover a otra noticia de un juego que en streams la está rompiendo, que entre nosotros la estamos rompiendo, que somos unos cracks ya aquí en Cero Control. Por supuesto. Hemos demostrado stream tras stream que la corona nos pertenece. Chéquense nada más esta nota de Fall Guys y ahorita venimos y lo platicamos.
El juego de moda, el juego de novedad y sin duda uno de los mejores de este verano está a punto de llegar a dispositivos móviles. Sí, el sorprendente y divertido Fall Guys tendrá pronto su propia versión para móviles, pero lamentablemente por el momento solo va a estar disponible en China. Bilibili, un portal dedicado a la información sobre anime, manga y videojuegos de aquel país, obtuvo los derechos para adaptar el título a celulares y tablets. Por si fuera poco y por las pocas imágenes que han mostrado, todo apunta a que esta versión tendrá nuevas pruebas. Y bueno, lo importante de esta noticia es que no tiene fecha de llegada oficial, ni se ha dicho nada de las versiones disponibles para otras partes del mundo. Lo que sí es que el anuncio llega después de que muchos pidieran que Fall Guys estuviera en otras plataformas, como obviamente, y sería lo más lógico, estuviera en el Switch, en Xbox One, pero Mediatonic y Devolver Digital decidieron darle prioridad a los dispositivos móviles, un juego que la verdad es que nos ha vuelto locos y cuando quieres jugar para desestresarte y terminas jugando Fall Guys, terminas tres veces más estresado. Pero qué maravilla. Aparte, seguramente, o sea, va a llegar a todos lados. Yo creo que más bien no midieron el éxito y pues las compañías ya dijeron que aguanten tantito, o sea, que falta para verlos llegar a nuevas plataformas, pero no dudaría y que llegue aquí a móviles. Es que está pegando. Y aparte, lo maravilloso de este juego es que te puedes echar la partida, o sea, una partida es muy rápida. Entonces, si lo traes en el móvil, en cualquier lugar, de pronto estás en la fila del banco y dices, bueno, una coronita en lo que llego. O sea, creo que le tiene mucho casual todavía que, ajá, así de, en lo que llego, que no, que me tiene una coronita. Creo que imagínate mucho lo que va a gastar de datos, ¿eh? Eso que mucho. Sí, pero ya vamos a estar en el futuro y ya va a haber 5G. Fall Guys. Esperemos 5G. Que entonces no tarden tanto. Sí, va a estar interesante. Lo que también tienen que estar todos al pendiente justamente de este título, mañana va a estar en el Opening Night Nightlife de la Gamescom, que justamente hace un año estaba por allá mi querido Javier, andaba disfrutando de las mieles de la Gamescom. Mañana a la 1:00 p.m, hora Ciudad de México, va a haber el evento, se va a revelar el primer vistazo de la segunda temporada de Fall Guys. Que se me hace raro que hayan sacado la segunda temporada en menos de un mes. No, ya pues sé, es que, o sea, es como primero arreglen sus servers, ¿no? O sea, tienen todavía detalles que arreglar. Obviamente sí. El parche 1.06 que vino hace 2-3 días le ayudó muchísimo, pero de todos modos creo que se están precipitando y creo que se van a querer acabar el pastel rápido si son pacientes y hacen las temporadas pues un poquito más espaciadas, como en su momento también lo hacía al inicio Fortnite. Creo que pueden hacer, ajá, que este Battle Royale pues dure bastante. Más, creo. O sea, pero todavía es... no paso ni de la tercera ronda y ya va a haber una temporada. Exacto, yo creo que es para dar una noticia importante. Más allá de decirnos, la temporada con nuevos, nuevas recompensas y cosas, creo que es como para decirnos, ¿saben qué? Fuimos un éxito, éxito rotundo en todo el mundo. Vamos a salir ya para Switch, vamos a salir para Xbox, puede ser. Digo, ojalá sepa un anuncio así. Y no nada mínimo, más de ya sirven los ropita. Servers, oigan. ¿No les ha pasado, no les ha pasado a usted? A mí me tira cada ratito. Sí, ahí es que no se esperaban el éxito, pero está muy divertido. Espero que les vaya bien porque a mí sí me entretiene y por lo que veo ustedes también. Entonces. Sí, vamos a aprovechar también de una vez para saludar a toda la gente que nos está escribiendo, como Miguel Ángel, que dice, saludos, muy buen trabajo, gracias Miguel Ángel. Roberto Carlos Hurtado, ya me había emocionado de que llegaría a móviles. Pues es emocionante, creo que me emociona más el crossplay que que llegue a mobile. Sí, pero sí. Pues es que no dan fecha para nada. Eric Eduardo Trejos, y para Xbox, para Xbox sería mejor que en dispositivos móviles. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues eso, yo tengo que, o sea, ojalá si sea el anuncio de crossplay, como bien lo dices, ya al menos entre PC y Play 4, o anunciar ya fechas de posible inserción del juego a otras consolas. Sí, a mí aquí me gustaría más el crossplay para empezar. Claro. Dicen que presentes al Michi, que es el Michi Gamer. Es Panqué. Mira. Es uno de mis 5 gatos. Lo agarré porque estaba a punto de tirarme el changarro, ¿verdad? Entonces mejor aquí lo agarro antes de que se enreden los cables. Muy bien, qué muy bien. Oigan, también César Reynoso debería participar como personaje invitado a la abejita de Jordi Rosado. ¡Ah! ¡Qué gandallas! ¡Qué gandallas! Oigan, a todo mundo le recuerda eso. Es que era muy divertido eso. ¿De nota edad? Sí, yo no me acuerdo, o sea, yo no sé de qué hablan. ¿De qué hablan? ¿No? Sí, no. He visto que todo el mundo lo menciona. Ya lo investigué. Ajá, lo googleé.
no lo vieron en vivo en Canal 5. Pero no, jamás. Qué bueno que no lo hicieron. Oigan, vámonos con la gamefeméride. Y es que me gustaría que Julián lo presentara. Es más experto en este título, que más o menos dominas, ¿no? Uf, un poquito. Me recetan cada stream que hago, pero el día de hoy la gamefeméride del día es justamente Super Mario Kart. Así que chéquense nomás. Varias han sido las veces que hemos platicado de Nintendo y su capacidad para reinventar las aventuras de sus personajes más exitosos. Hoy recordamos aquel 27 de agosto de 1992, fecha en la que se lanzó un videojuego que vino a revolucionarlo todo y se convirtió en una de las franquicias más grandes de toda la historia. Super Mario Kart. A pesar de no ser el primer título de karts que existió, Nintendo encontró la fórmula para sumar un extra al género que con el tiempo se convirtió en su sello particular, los power-ups. Y aunque muchos han intentado copiarlos, es difícil encontrar un juego que los aplique con la maestría e ingenio que solo la gran N puede lograr. Super Mario Kart es considerado uno de los mejores títulos para el Super Nintendo, y el número de copias que vendió lo catapultaron como uno de los más exitosos de su generación. La compañía lo había hecho de nuevo y alejó a Mario de las plataformas para mostrarlo de una manera innovadora, novedosa y sobre todo muy divertida. Y es que de verdad resulta difícil encontrar a alguien que no disfrutó al correr con los personajes que durante años habían sido parte de los principales íconos de la industria. Esto, sumado a esa increíble sensación de acertar al kart de tu rival con un caparazón o hacer que resbalara al pasar con una cáscara de plátano, dio como resultado que esta entrega fuera solo el inicio de una historia que hasta la fecha sigue cautivando a gamers de todos los rincones del planeta. Eso sí, debemos aceptar que Super Mario Kart también fue el culpable de que perdiéramos muchas amistades, pero eso queda atrás cuando recordamos las miles de horas de diversión que pasamos frente al televisor intentando no caer en la pista arcoíris. Haber presumido. Mira nada más lo que... Presúmenos. Turum, 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 tutum, tutum, tutum. ¡Ah, perro! Ve nomás. Es el Omnitrix, ¿verdad? Y como hablo japonés y leo todo en japonés, le entiendo perfecto. Ahí dice Super Mario Kart, está clarísimo. Decía Supa, no sé. Sí decía algo así, decía Supa. Sí, pues eso dice. Ajá, dice pierde... Pierde tus amistades. Mario Kato. ¿Cómo perder una amistad en menos de 10 minutos? Qué horror. Bueno, pues ahora sí, como les decíamos, esta es la gamefeméride, porque el 27 de agosto de 1992, no me acuerdo qué estaba haciendo ese día, fue cuando se estrenó este título en Japón, y de este lado del charco, obviamente tuvimos que esperar unos días más, y llegó en septiembre del mismo año, y pues se vendieron más de 8 millones de copias, y es el tercer juego más vendido para el Super NES. ¿Qué les parece? Pues creo que todos lo tuvimos, ¿no? O sea, sí. yo soy una de esas millones de copias. Y la verdad es que era un título grandioso que pues, salió de emergencia al decir, ay, ¿qué pasa si ponemos a los personajes de Mario ahí en los carritos? ¡Qué locura! Y tú, Julián, pues sigues jugando hasta ahorita el 8 Deluxe. Sí. De hecho, los streams que hago normalmente los empiezo con Mario Kart, pero con el 8, que es el último que ha salido, el Deluxe. Y lo que está interesante justamente de Super Mario Kart es que, por ejemplo, para la gente que hoy en día tiene el Nintendo Switch, está el emulador oficial dentro de la consola y está Super Mario Kart. Y lo pueden jugar online con sus amigos. Entonces ya no nada más se queda en esos recuerdos de estar en la sala de tu casa con tu hermano, tu hermana, tus primos, tus papás, con quien fuera. Ya hoy en día sí puedes echar la reta online con todo el mundo. Super Mario Kart, que era imposible en ese momento. Sí, y uno de los modos que a mí me divertía muchísimo, bueno, estaba obviamente las carreras donde podías jugar de manera local con tu amigo y otras seis que manejaba la máquina, por así decirlo, ajá, y estaba el Battle Mode, donde tenías que reventarle los globos al rival. Ahí es donde perdías más amigos, ¿no? En el de los globos, pero qué divertido era, a mí me gustaba mucho eso. Pregúntale a Julián cómo le ha ido en streams. No, hombre, yo imagínate, conozco a una pareja, a marido y mujer, años de casados, con hijos y todo, que se recetan conchazos rojos en la línea de meta.
se escuchan los gritos del marido que está en la sala, hasta acá, hasta la casa, se escuchan las cachetadas. Mira, ya nos está escribiendo mi querida Pau de Arronis ahí, diciendo que si es la verdad que soy manco, que les diga a todos, escucho cómo golpea a su marido cada vez que jugamos Mario Kart en stream, ¿eh? ¿Sí? Es que dicen que no hay nada mejor que el make-up sex. ¿Qué? Ay, ya lo juegan de pretexto para pelearse. Pues ya es una forma divertida. Y obviamente las pistas de este título estaban basadas en Super Mario World, a excepción de la que se convertiría en la pesadilla de todos, la Rainbow Road. Pero es como, es de esas que como que eres masoquista, ¿no? Porque como que la odias, pero te encanta. O sea, a mí esta me gustaba mucho. Sabía que me iba a caer todo el tiempo, pero los colores y la novedad y todo, o sea, que se viera tan diferente y que fuera todo tan psicodélico, me encantaba. Y empujar bueno, a tus amigos para que se cayeran. ¿Qué? ¿Qué? No. Sí, era muy, muy divertido, obviamente. Feliz cumpleaños a mi querido Super Mario Kart. Este gran título que, pues la verdad es que, como dices, Julián, desde 1992 ha hecho que perdamos tantas y tantas. Y ha estado en prácticamente todas las consolas, hasta en celulares. Ya lo podemos jugar ahora, o sea, está en todos lados. No, yo creo que no hay quien no haya jugado Mario Kart en algún momento de la vida. Sí, ¿no? Y además esto también ha sido y le ha dado pie a muchos títulos, ¿no? También de carreras en otras franquicias. O sea, por ejemplo, como también el Crash, Exacto. Uh-huh. Que le ha ido muy bien también, pero nunca han podido igualar el dibujo. Y era buenísimo también que un remake o uno nuevo completamente de Diddy Kong, que sería también un exitazo hoy en día, ¿eh? Tengo mis dudas. O sea, obviamente el rey siempre va a ser Super Mario Kart. Sí, obvio, es que no espero. Es, a final de cuentas, Diddy Kong Racing era muy buen título y hasta ahí me quedo. Creo que para mí nunca estuvo ni cerca de lo que fue Mario Kart. Yo nunca lo jugué. Ya con eso está. O sea, ese sí, para que nunca lo jugué. Dice Van así de, ¿qué eso qué es? ¿Cuándo salió? ¿Hasta qué? O sea, yo Mario Kart y Crash y ya. O sea, así no. Y crasheas. Oigan, bueno, pues a final de cuentas, como les decíamos, estábamos hablando pues de las entregas de Super Mario Kart y obviamente, pues también ahorita lo que queremos es andar en la moda de los superhéroes con todo esto que pasó de DC el pasado sábado y les traemos pues un top 5 de juegos con la temática de superhéroes, pues para que traslademos toda la acción de los cómics a una consola de videojuegos. Vámonos con el número 5, mi querida Vane, ¿cuál es el que tenemos en la lista? En el número 5 tenemos al Marvel Ultimate Alliance 2, la combinación perfecta entre los héroes de Marvel y los beat'em up llega con este videojuego publicado en 2006, en el que nuestro objetivo era hacernos con la victoria frente a un desastre mundial a través de múltiples héroes a elegir. Titulazo, titulazo. Nos vamos ahora, mi hermano, al número 4 y es nada más y nada menos que Lego Marvel Super Heroes. Si de por sí los juegos de esta saga son adictivos, ahora pues le añadimos superhéroes. Es sin duda una de las combinaciones más divertidas, no solo para niños, sino también para adultos y gamers casuales. Y yo me quiero ir al número 3, uno de mis favoritos de manera personal. Y es que si ver las peleas de héroes, pues la verdad es que era épico, ya sea en caricaturas, en cómics o incluso hasta en películas. Pues bueno, poderlas vivir en tu consola, la verdad es que fue uno de los mayores aciertos que tuvieron los desarrolladores de NetherRealm al traer Injustice. Es un juego de peleas donde los protagonistas son nuestros héroes preferidos del universo de DC. Un buen juego que además, pues de ser entretenido, sigue directamente la historia de los cómics con el mismo nombre e incluso ya es catalogado como uno de los videojuegos de esports que más audiencia ha tenido en televisión. Entonces, este para mí es el favorito. ¿Cuál es el número 2, mi querida Vane? En el número 2 tenemos a Marvel's Spider-Man. Después de que se anunciara un nuevo juego de Spider-Man para las consolas actuales, muchos nos quedamos con la duda de si en verdad estaría tan bueno como decían, y podemos afirmar que es mucho mejor de lo que se pensaba. Con una trama muy interesante, jugabilidad entretenida y gráficos fantásticos, nuestro amigable vecino, el Hombre Araña, se lleva la plata de nuestro top 5. Y ahora sí, muchachos, vámonos al número 1, redobles de tambores, por favor. Y es Batman Arkham City, considerado como el mejor videojuego de superhéroes por varios medios y especialistas. El murciélago se lleva la medalla de oro gracias a este gran título que combina un gameplay exquisito, una dificultad considerable, un doblaje asombroso y una historia memorable para fanáticos de los cómics y de los videojuegos también. Bueno, pues ya lo vieron ustedes, ¿con cuál se quedan, señores? A ver, yo ya dije Injustice.
¡Ay! Es que ese también es el que a mí me hace... Es que a mí me gustan mucho los juegos de peleas. Entonces, Injustice, pues es juntas en así superhéroes contra villanos y todos contra todos. Ese es el que más me gusta de estos. Aunque Arkham también tiene su mérito, ¿no? Arkham es una joya, es una joya. Pero a mí los juegos de pelea me parecen muy divertidos. ¿Tú, Julián? Arkham. Sí, me quedo con Arkham. La verdad es que mi superhéroe favorito es Batman y coincido con él. ¿De todos? ¿De todos? No, de todos. ¿En la vida del mundo mundial? Del mundo mundial. Señor Keaton. Señor Keaton, señor Bale. Val Kilmer. Mamá de Val Kilmer, recuérdenos a su hijo en Batman, por favor. O no, mejor no lo haga. Oigan, bueno, pues a ver qué es lo que tienen acá en los comentarios. Dice Israel Martínez, no puede ser otro que Arkham Series. Jorge Esteban, uf, está buenísimo. Ángel Luar, y bueno, con Spider-Man y Batman, Arkham Knight, él es con los que se queda. Ahí ya bien. Los tenemos. Oigan, vámonos con más información, y es que tenemos nuestro first look del día de hoy, y es que ya tuvimos el chance de probar Project Cars 3, obviamente mucho antes del lanzamiento, y aquí les tenemos ya nuestra opinión. Chequen la reseña que les preparamos. Project Cars 3, un título desarrollado por Sliding Mad Studios y publicado por Bandai Namco, llega para PlayStation 4 y Xbox One, con mucho contenido y un gameplay que nos dejó sorprendidos. Su jugabilidad puede ser tan demandante como entretenida, misma que depende del nivel de dificultad que elijas y qué tan realista quieres que sea la carrera al poder seleccionar especificaciones del motor y las ruedas. De esta forma, podrás alternar con una modalidad arcade en la que solo debes concentrarte en ganar. Los modos de juego de Project Cars 3 son muy variados y completos, provocando que cada que entres al título tengas alternativas para pasar el rato y no te aburras con una sola forma de entrar a las pistas. Puedes entrar a la modalidad de trayectoria, la cual consiste en avanzar carrera a carrera por diversas competencias, multijugador online, ya sea amigos o en matchmaking, la opción rivales, donde podemos acceder a desafíos y retos por temporadas, y por último, el evento personalizado. Aquí puedes entrar a jugar una simple carrera con cualquier auto del que disponga el juego, sin necesidad de que lo hayas adquirido en tu garage. Sin embargo, un punto negativo es que Project Cars 3 no tiene un modo multijugador local. La cantidad de vehículos en Project Cars 3 es fantástica, ya que cuenta con marcas conocidas como Ferrari, BMW, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Chevrolet y otras que suman más de 200 vehículos. Y acompañados de poco más de 140 pistas, se convierte en un videojuego con mucho contenido para que tengas de dónde escoger. Conclusión: Project Cars 3 es un gran videojuego para quienes gusten de la simulación en las carreras y para aquellos que les gusten los juegos de conducción, pero no tienen el tiempo ni la paciencia de moverle al motor. Sin embargo, la ausencia del cooperativo local pesa mucho en este tipo de juegos. Por ello, le damos una calificación de 8. What drives you on the journey to greatness? Pues bueno, ahí tuvieron ya justamente nuestro first look de este titulazo, que sacó una calificación de 8, lo dejamos ahí un poco intermedio, a algunas personas les gustará más que a otras, pero bueno, sí decidimos que como simulador perdió un poquito en comparación de otros años, pero está bastante entretenido, así que para los que sean jugadores de este tipo de títulos más arcade y que quieran jugar con un montón de vehículos, pistas y en diferentes climas y todo, será su juego predilecto. Y ahora sí llegó el momento triste del programa, el momento en el que no solamente nosotros lloramos, nuestra cartera enflaquece, llora, se queda sin cuando millón. Llegas al cajero y no hay dinero. En efecto, mi hermano, y con estos titulazos que salieron y que van a anunciarse también, pues peor. El adiós de tu quincena para todos ustedes, mi hermano. ¿Con qué arrancamos el día de hoy? Pues vamos a arrancar con uno de los títulos pues más esperados para todas las personas que son fans del fútbol americano, como su servilleta Here We Go Steelers. Este se estrena el 28 de agosto, aunque las ediciones de MVP y Deluxe ya están disponibles desde el pasado día 25. Llega para PlayStation 4, Xbox One y PC, y los que son amantes del deporte de las tacleadas, que ya deben de estar desesperados por la falta de la pretemporada, llega la nueva entrega y promete estar mejor que nunca. Para que sea más realista, se
mejoraron las mecánicas y tanto a la ofensiva como a la defensiva, vas a tener mejores movimientos para hacer pedazos a tu rival. Tiene el modo carrera que también se llama Face of the Franchise, Rise to the Fame, y está pues en un formato de documental jugable, una propuesta bastante novedosa que hay que probar. Y en el Ultimate Team podrás ganar recompensas para afinar tu gráfico de iniciales y suplentes, y los playbooks que tenemos en los equipos pues obviamente se van a estar actualizando según los esquemas y las jugadas que utilicen los equipos reales durante la temporada. Con el Superstar X-Factor también podrás mejorar a tus jugadores con habilidades que los hagan desenvolverse mejor en el emparrillado, y las versiones para móviles ya están disponibles también, e incluye el modo de The Yard, que es algo así como un partido callejero en el que los equipos realizan jugadas de fantasía. Podemos decir que es como el Volta que tiene Madden. Eso es todo lo que tenemos, mi querido Madden 2021, mi querido Julián. Tenemos el sueño de todos los niños. Sí, los emparrillados regresan a lo digital y a lo virtual. Vámonos con el siguiente, ya estoy viendo que muchísima gente está escribiendo por aquí. Y vamos a platicar de Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Se estrena el 28 de agosto. ¡Ay, mi cartera ya está llorando, mi hermano! Llega para PlayStation 4, Nintendo Switch y también para PC. El esperado juego de los supercampeones, como lo conocimos pues por estos rumbos, por fin llega este viernes, así que nos sorprenderemos nuevamente con las habilidades de Oliver, Benji, Steve y compañía. El modo historia tendrá dos opciones. En una seguiremos a Oliver y Benji, y en otra a un personaje creado por nosotros. El modo online podrá ser uno contra uno o cooperativo dos contra dos, que también está muy interesante. Y también tiene un modo división, que es como un Ultimate Team en el que vamos a poder crear nuestro equipo y que vaya subiendo de categoría hasta ser el mejor. Obviamente, encontraremos a los personajes del manga y del anime que nos hicieron las tardes hace algunos años y hasta los colegios a los que pertenecían. Y también las selecciones... Yupi, con el tambor y todo el asunto, mi hermano. Selecciones de distintos países del mundo como Japón, Inglaterra, España, obviamente Brasil o Argentina. Y por si tenían la duda, ¿no? No van a tardar 4 días en recorrer la cancha de principio a fin. Van a tardar 5. Sí tenía la duda. ¿Eh? Sí tenía la duda de cuánto va a medir la cancha. No, sí está más larga, ¿eh? Sí tengo que reconocer que tardas más que en un FIFA o en un PES. La verdad, lo que sea cada quien. Ah, bueno, pero está bien. Pues es esencia de supercampeones, claro, que la cancha es eterna. O sea. Sí. Total. Y bueno, yo les cuento mi alternativa para gastar su dinero esta quincena, y es el Iron Harvest 1920 Plus, o ese signo de más, como lo podríamos leer, supongo que es Plus, ¿no? Este juego se estrena el 1 de septiembre, llega a PlayStation 4, Xbox One y PC, y se trata de un juego de estrategia que fue creado por la desarrolladora alemana Night Art Games, quienes a través de un crowdfunding recaudaron más de $2 millones. Y de hecho les fue tan bien que su campaña de financiamiento fue todo un éxito, y solo tardó unos cuantos días en reunir toda la cantidad que necesitaban. Eso hizo que se pusieran a trabajar y fueron poco más de 2 años los que dedicaron a este proyecto. El juego nos sitúa en la década de 1920, en un territorio europeo devastado tras la Primera Guerra Mundial, en donde Polonia, Rusia e Inglaterra se disputan el control. Pero, aquí está el pero, no es okay. Un juego de historia nada más, así como que vamos a repasar nuestras clases de la secundaria, sino lo que se nos muestra es una realidad alternativa en la que estas tres naciones cuentan con tecnología avanzada y están armadas con enormes robots estilo steampunk. O sea, con esto ya me ganaron, ¿verdad? Ya la cosa ya tuvo un twist. Los desarrolladores se basaron en iconos del género para crear este título, como Warcraft, Command and Conquer y Starcraft. Su beta y demo fueron recibidos muy bien por la crítica especializada. Incluso hubo quienes aseguraron estar ansiosos por el resultado final. Pues ¿quién creen que podría convertirse en un clásico de la estrategia? Habrá que ver, son declaraciones fuertes eso de convertirse en un clásico de la estrategia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Es así como un clásico de estrategia, no sé, pero sí es una muy buena opción. Es así como cuando dicen, este videojuego va a revolucionar y pues exacto, es lo mismo. Exacto. Pero no me gusta decir nombres, Hideo Kojima. Pero rollo steampunk se me hizo interesante. A mí no me hacen feliz, la verdad, los juegos que simulan la realidad, o sea, que son la realidad. No, o sea, no le veo la gracia, es como que mejor vivo la realidad.
Claro. Y este que le hayan dado esa vuelta me parece muy interesante. Que digo, esto no lo podremos vivir porque apela al pasado, pero que se haya vuelto así como steampunk, así como que futuro retro, me gusta, me parece interesante. ¿Y ustedes van a gastar su quincena? Es justo lo que iba a decir. Antes de empezar a decir, por ejemplo, yo me voy a quedar con este título, sí me gustaría leer lo que acabo de leer de Arturo Patiño. Comprar estrenos es letal para la cartera de los casados. Yo con ya eso fue me... letal, mira. Ya no tengo, ni, no tengo ni estrenos, hermano. Sí, ya sí. Estos tres, la verdad es que son muy buenos. Yo obviamente soy amante de el fútbol americano. Me gusta mucho Madden, pero sí por mucho me quedo con Captain Tsubasa, Rise of the New Champions. Para mí, obviamente, lo que tiene que ver con todo este anime que para mí me marcó en la infancia, yo sí me quedo por mucho con toda la historia de Oliver Atom. Sí, ¿y tú, Julián? Sí, yo creo que también. La verdad es que, híjole, tenía ya varios añitos que no teníamos este título. Si no mal recuerdo, desde el Super Nintendo habían, justamente, si era el Super Famicom, que había salido un título de Super Campeones. Y pues, ¿qué mejor? Móviles, ¿no? ¿Hubo uno en móviles? No me acuerdo. Sí, creo que también hubo ahí uno en móviles. Pero ya era hora de que en consola. El móvil. ¿No? Ya era momento de poder echar además una reta. ¿Sabes qué pasa también? Que es como arcade. O sea, es mucho más arcade que un simulador. Entonces, echar esa reta que me recuerda mucho al Strikers de Mario, que estaba buenísimo en GameCube. También estaba uno de Sega, que era increíble, que era también super arcade. Entonces, echar la reta con tus amigos sin clavarte con lo que está pasando en el mundo del deporte real está interesante. Entonces, sí, supercampeones. Sí, exacto. Es que eso es lo interesante, que no vas a jugar como con los jugadores reales, ni es un FIFA ni nada, sino es que te vas a echar la reta en el supercampeones. ¿Quién no se quiere echar una reta en el supercampeones? O sea, meterle un gol a Richard Tex-Tex. Exacto. Y que justo trae esta, la estética del anime. Exacto. O sea, está... Yo no soy, les digo, a mí no me gustan los juegos que simulan la vida real, es un FIFA para mí, no, pero si me dices de la reta en Supercampeones, y aparte que respeta mucho la estética del anime y todo eso, ahí yo me gastaría mi lana, la verdad. Pues bien. Miren, aquí lo que sí estoy leyendo es que muchos se quedarían también con este de Supercampeones. Dice Gamino Obregón, se ve maravilloso, compra segura el Iron, eso es bueno. David Aboites es nuestro Hideous Kojima, Javier, no lo niegues. Neta, Aboites, no vamos a decir nada de eso. Luis Carlos Monroy, yo por eso no soy casado, refiriéndose a que él cuida su cartera. Y pues, Charles Blanco, pago por hacer el tiro con efecto de Oliver Atom. Existe, sí va a estar. ¿Sí? El tiro del tigre también va a estar. Promete, ese juego promete. Sí. El tiro gemelo de los hermanos Corioto. Uy, ese sí no sé si esté, pero seguro está. Seguro sí. Estaría buenísimo. Si lo pones en tu escuadra, en esa que tú puedes armar tu equipo, imagínate, los pones juntos, seguramente puedes hacer combos ahí locochones. Eso también está padre, que haya ahí como desbloqueos por juntar jugadores en tu equipo. También puede estar interesante. Charles Blanco nos dice, yo soy casado y mis niños también juegan. Negocio redondo, tiro con efecto. Ahí aplica la de se lo compré a los niños. Claro. Los niños lo querían y ya. Claro. Ya. Manitas lavadas. Y al rato el pobre Charles va a estar todo cachetón, hinchado y cacheteado. No, a ver, híjole, la verdad es que están buenos los lanzamientos de esta semana y bueno, obviamente ya sabemos que a partir de cuando sale Madden, que es generalmente el que sale cuando está la temporada de la NFL, es como el parteaguas de los lanzamientos de final de año, que es obviamente la parte más emocionante que existe para los videojugadores, aunque este año, pues hay que confesarlo, se tuvieron muy buenos en una época, gracias a Dios, de COVID, en donde nos vimos afectados porque llegó un The Last of Us. Llegó un título como Ghost of Tsushima. Final Fantasy VII, el remake. Sí, entonces, pues, la verdad es que no nos podemos quejar de este año. Obviamente van a salir muchísimos más. Les vamos a tener, obviamente, todos los reviews y todo lo que tiene que ver con esta, pues, el tratamiento que le damos aquí en Cero Control para saber si se los recomendamos, si decimos qué le faltó. Hay que ser también muy objetivos. Totalmente. Quisiera leer rapidísimo los últimos comentarios. Ya están spoileando, para los que no vieron el anime, están spoileando un DLC de Oliver despertando. Hasta ahí voy a decir, no voy a decir más. No, pero no. Eso no es cierto, ¿no? Es un mito, no. Según yo es un mito, es leyenda urbana. Mira, así de... es que, ¿sabes por qué se convierte en un mito? Porque cuando buscas el final, nadie lo tiene. No.
Eso es lo increíble. Yo me quedé cuando llegaban a la Copa Mundial. Ya no sé si hubo más o no. Yo ahí me quedé y no supe qué sucedió después. Ese fue el que sacaron para el 2002, ¿no? Híjole, no sé. Es que ya también de fechas. No, 2010. Hermano, 2010 no sé. La sacaron para Netflix. Bueno, en el caso de América, en donde estaba que llegaban ya en selecciones nacionales, si no me equivoco. Uf. ¿Y vieron que en el manga según salía como un Jorge Campos? En el manga salía. Ah, sí. Que está, o sea, creo que era como un, o sea, un personaje X, pero la ropa sí es como, ya que Jorge Campos tenía como ropa fluorescente así, pues creo que sí es como un poco la ropa que estaba Jorge Campos, y es mexicano, creo, o sea, ya no es, es un recuerdo borroso y lejano, pero me acuerdo que había como una referencia a Jorge Campos en el manga de Supercampeones. Y cuando sea grande, quiero ser como Jorge Campos, caray. O sea, es un padrote, cada mundial está en el mejor palco, está con los mejores pues, con los del presidentes. Mundo. Sí, puedes empezar a hacer streaming en Huaraches, si no estás en Huaraches en estos momentos, así puedes comer. ¡Qué belleza! Pero así Jorge llega, Campos. Así llegó con Vladimir Putin, no sé si se acuerdan. ¿En Huaraches? Así, no me acuerdo si con Huaraches o con tenis, algo así, pero, o sea, todos vestidos perfectamente de traje, era el presidente ruso, y estaban leyendas y campeones del mundo de toda la historia de FIFA, y ahí Campos así como, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Sí, sí es un dios. Total. Oigan, vámonos con la... me están mandando de cómo quedó la encuesta, que estaba bastante apretada, en donde decíamos, ¿regresará Fortnite a plataformas móviles? Y lo que ustedes votaron, de verdad, yo creo que es el más cerrado que hemos tenido, es 51% sí, o van a perder a bastantes usuarios. ¡Órale! Y está el no, con consolas y PC les basta. Lo que sí quiere Epic Games es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para seguir haciendo microtransacciones. Lo así es. Se tiene que decir y se dijo. ¡Wow! Oigan, pues ya muy estamos bien. Acabando el programa de hoy. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, Vanessa. De verdad, agradecemos tu compañía. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Porque ahí vemos muchos enamorados para ti. Váyanme a seguir. Estoy como Vane Guzmiau con ese Vane de chica. Vane Guzmiau con ese Guzmiau. Me encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook y también hago streaming en Twitch. Entonces, si me quieren ir a verme perder, ahí voy a estar perdiendo. O abrirte camino. Como pero dices, divirtiéndome. Ajá, o pueden irme a ver camino. Estaría de guarros. Ajá, que se juntaran los 60 y separaran los lados y me dejaran. El paseillo famoso del fútbol español. Ajá, está increíble. Qué bonito. Mi querido Julián, entonces, gracias síganme, por todo. Síganme. Gracias a ti, mi hermano, mi querida Vane. Muchísimas gracias, que tengan gracias bonita tarde. Gracias a ustedes. Y señores, ¿cómo nos despedimos acá? Estamos en contacto. Estamos.